mire esto. Ya van dos veces en un mes. Esto empieza a sacarme de mis casillas. Si atrapo a ese ladrón, se las verá conmigo. Primero el policía, luego el cartero y dos veces el guardia rural. En fin, esto no puede seguir así. ¿Saben? Creo que debemos dar aviso al alcalde. El alcalde está muy ocupado en este momento con la feria agrícola para hacernos caso. Bueno, ¿y si la culpable fuera usted, señora? ¿Oh? Ha vendido muchos botones desde que sucede esto. ¡Qué gracioso! ¡La señora Soto ladrona! ¡Fabricio! ¡Héctor! ¡Les prohíbo! Oiga, Héctor, le recuerdo que si en lugar de bañarse en el río desempeñara su labor de guardia rural con seriedad, no le habrían robado sus botones. Disculpe, señora Soto. Tome, es lo de los botones. ¿Entonces me vas a abandonar? Mamá, no digas eso. Te traeré algo de la feria agrícola. Gracias, gracias, hijo. Pelo de zanahoria, te prohíbo salir de la casa y pasear por el campo. Hortensia no está y mamá Clara está enferma. En nuestra ausencia vas a ser el hombre de la casa. Tú la vas a cuidar. Pero, papá, me dijiste que podía ir al río a probar mi nueva caña de pescar. Déjalo, déjalo. Ernestina se queda conmigo. ¿Verdad, Ernestina? Ernestina, ¿me oíste? ¡Ah! ¡Sí, mamá! Pues sí, pues sí. ¿Qué quieres, niño ingrato? Por mí, déjame morir en paz. Gracias, mamá Clara, gracias. Ya verás, te voy a traer un pescado, un salmón. Papá, ya es hora sí, de ir. ¡Váyanse, váyanse! ¿Qué es? Un amuleto. Parece un diamante. Ven conmigo. Vamos a ver si funciona. Pelo de zanahoria, tengo hambre. Ven la canasta. Hoy te traje dos cosas para comer. Esto es para el abuelo. Tienes suerte de tener padre y madre, aunque no sean de verdad. Fíjate que la mía se fue y el abuelo un día me contó que papá y mamá eran tan pobres que por eso se fueron a América para hacerse ricos. ¡Mira! ¿Es su barco? Sí, ese es el mío. Bueno, me gustaría tener uno así. ¿Sabes? Cuando sea grande voy a ser un capitán que navegue a América. A mí también me gustaría irme a mi casa y darle la vuelta al mundo. Pero en barco debe ser muy caro. Es cierto, entonces jamás voy a tener uno y jamás voy a encontrar a papá y a mamá. Ya sé lo que hay que hacer para comprar uno. Papá dice siempre que un hombre debe ganarse la vida. Cuando vuelva, le voy a cobrar todos los trabajos que hago en la casa. Voy a trabajar muy duro. Es cierto, pelo de zanahoria. ¿Puedo llevar al abuelo conmigo? Sí, claro. Cállate ya, pirata. Vas a asustar a los peces. ¡Acuéstate! ¡Ya picó, pelo de zanahoria! ¡Ya picó! ¡Tira, tira! Ay. ¡Pelo de zanahoria! ¡Un salmón! ¡Un salmón! Y Félix pensó que no lo lograría. Mamá Clara se va a sorprender. Bien pequeño, ¿lo ves? No eres torpe cuando quieres. Pelo de zanahoria, ven acá, dame un beso. ¿Yo, mamá Clara? Sí, tú, mi pequeño. ¿A quién más quieres que bese? No hay nadie más aquí que tú. A veces es muy agradable tener a mamá Clara, sobre todo cuando se pone sentimental. Espero que su gripe dure mucho tiempo. ¡Buen día, mamá Clara!
¡Qué bien el desayuno en la cama! ¡Buen día, pequeño! A estas tostadas les falta estar más doradas. Ve a traer más mantequilla de la cocina. Ya se acabó, mamá Clara. ¿Cómo que ya se acabó? Entonces ve a la tienda de la señora Soto para que compres más. No, mamá Clara, no voy a ir. ¿Cómo que no vas a ir? ¿No me oíste, pelo de zanahoria? Te ordeno que vayas inmediatamente a comprar mantequilla con la señora Soto. Sí te oí, mamá Clara, y no voy a ir. Papá dice siempre que un hombre debe saber hacer dos cosas, ganarse la vida y saber decir que no. Así que digo que no, porque soy el hombre de la casa en este momento, y un hombre no se deja llevar por el sentimiento. ¡Es todo! ¿Te rebelas? Sí, mamá Clara, me rebelo. ¡Ernestina! 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 ¡Sí, mamá! ¡Ya voy! ¡Ernestina! La verdad es que es fácil ser hombre. ¡Haz esto! ¡No, mamá Clara! ¡Haz aquello! ¡No, mamá Clara! Ahora que sé decir no, puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y voy a poder darle la vuelta al mundo con Pedrito. Vamos a ir a América, a China, al Polo Norte. De zanahoria, me dio miedo. Jamás tengas miedo de nada. Si le tuviera miedo a mi mamá Clara, no habría venido aquí a traerte este pedazo de pastel. Gracias, pelo de zanahoria. ¿No es buena tu mamá Clara? A veces sí, a veces no. Jamás se sabe cuándo va a ser buena o no. Así que vengo aquí para estar tranquilo. Sabes, nadie sabe que existe esta cabaña. Solamente tú y yo. Es un secreto. Me gusta tener secretos. ¿Y tú? ¿No tienes secretos, Pedrito? Sí, mira. ¿Qué es eso? Es un tesoro. Y el abuelo dice que los tesoros no te dejan naufragar. Entonces, si no queremos naufragar, lo tenemos que llevar con nosotros. ¡Claro! Pero tienes que jurar jamás decírselo a nadie. Es un secreto. Te lo juro. Pero tú también debes jurarlo por la cabaña. ¡Claro! También te lo juro. Hay que escupir. Parece que así lo hacen los marineros. Lo leí en un libro de Félix. Ernestina, ¿por qué te prohibió mi mamá Clara que me dieras de comer? No lo sé, pelo de zanahoria. Estuvo de muy mal humor toda la tarde. Me dijo que cuando llegaras subieras. Anda, toca. Entra, pelo de zanahoria. Ernestina, cierra la puerta. Acércate, pequeño. Esta noche no vas a cenar hasta que lustres los zapatos de toda la familia. Pero, mamá Clara. Cállate. Vas a hacer que me enferme otra vez. ¿Ernestina? Sí, mamá. Lleva a pelo de zanahoria al sótano. No, mamá Clara. Al sótano no. ¡Me da miedo! A mí tampoco me gusta dejarme llevar por el sentimiento. Anda, vete. Pelo de zanahoria, tienes que obedecer a mamá. Si no la obedeces, te va a ir mal. No, no me voy a dejar. Es cuestión de amor propio. Ernestina, mi mamá era tan buena conmigo. Cuando me case, me voy a ir de aquí y vas a vivir conmigo. ¿Quieres casarte, Ernestina? ¡Mi mamá nos puede oír! ¿Con quién te quieres casar, Ernestina? ¿Raúl? ¿El hijo de la señora Soto? Sí, se ve tan guapo en su uniforme de soldado. ¡Ernestina, trae mi medicina! ¡Ernestina! Yo también me voy a ir un día. Voy a darle la vuelta al mundo con Pedrito. Vamos a anclar en todos los puertos y a cargar lo que queramos. Chocolates, pasteles, dulces y fruta. Señor alcalde, señora, señor Félix, señorita Ernestina. Fui al menos 25 veces al pueblo a hacer compras. Corté leña, lustré los zapatos de toda la familia. Y desde que Hortensia se fue, también friego el piso. Pero ya no quiero. Si por todo eso hubiera cobrado,
¿Quién sabe cuánto tendríamos ahora, Pedrito y yo? Tengo que armarme de valor para hablar mañana con papá. Pelo de zanahoria, ven acá. Siempre estás en la luna. Sí, papá, ya crecí. Así que es normal que a mi edad gane dinero. ¿Y qué piensas hacer para ser útil en la casa? Había pensado en arreglar el jardín. Te voy a dar una moneda por arreglar la parte de las papas en la hortaliza. ¡Dos monedas! ¡Ah, pelo de zanahoria! Apenas te digo que sí a lo que me pides y ya estás queriendo abusar. Pero, papá... Mira, aquí tienes una moneda. ¿La tomas o la dejas? ¡Muchas gracias, papá! Me parece que eres muy débil con pelo de zanahoria, Antonio. En fin, es tu hijo. Pero espero, en cambio, que hagas lo necesario para encontrar al bromista que se ha puesto a robar todos los botones de los uniformes. En el pueblo te reprochan que no hayas hecho nada, Antonio. Sí, ¿qué pasa? Señor, ¿no tiene trabajo para mí? ¿Podrías lustrar mis botas de gala? Sí, señor. Pasa. Toma. Primero les pones la cera y luego las frotas con fuerza. Tienen que brillar como espejo. Pero no les pongas mucha cera porque se queman. Sí, señor. Cuando nos hagamos ricos, Pedrito, vamos a comprar un barco y a darle la vuelta al mundo. ¡La vuelta al mundo, Pedrito! ¡Miserable! ¡Te dije que no les pusieras mucha cera! ¡Estropeaste mis botas de gala! ¡Eres un sinvergüenza! ¡No, señor! ¡No! ¡No fue mi intención! ¡No sabía! ¡Pero eso me pasa por confiarme de un vagabundo! ¡No, señor! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Pedrito es el ladrón de botones! ¡Hay que avisar al alcalde! ¡Le acaba de quitar tres botones a mi uniforme! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Ah? Mira, tengo algo para nosotros. Mi papá me lo dio. Trabajé muy duro. Vamos a poder comprar nuestro barco. ¡Mira lo que yo traje! ¡Tres botones más! No son más que botones. No podemos comprar un barco con esto. Los botones de mi tesoro son piezas de oro. Te equivocas, Pedrito. No son piezas de oro de verdad. Son solo botones. No podemos comprar un barco con botones. Dices eso por envidia. ¡Sí son piezas de oro! ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Regresa, Pedrito, regresa! ¡Cálmate, Pedrito! ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿De dónde sacaste esos botones? Está claro, él es el ladrón del que hablan en el pueblo, mamá. Pelo de zanahoria, por favor, entra en razón. ¡Cállate, Ernestina! Sí, mamá. Lo que hiciste es un robo, ¿lo sabes? No te va a decir nada, mamá. Ya lo conoces, es muy terco. Bueno, como no piensas decir nada, no vas a recibir un centavo más de tu padre, ¿me oíste? Vas a trabajar sin descanso. No vas a salir de tu cuarto hasta nueva orden, pero antes ve a encerrar a los pollos. ¡Date prisa! ¿Ya oíste, Félix? Corre el rumor de que Raúl se va a casar pronto. Sí, se va a casar con la hija del comandante. ¿Ah?
La señora Soto está muy orgullosa. Empezó a contarlo y ya todo el mundo lo sabe. Papá, solo a ti puedo decirte la verdad. Porque nunca estás aquí cuando te necesito. Porque nunca estás aquí. Créeme, hay que darle un buen escarmiento. Raúl, no se trata de golpearlo, por favor, sino de entenderlo. Creo que ese niño siempre anda solo, ¿no es verdad? Vive con su abuelo. Pedrito solo lo tiene a él y el pobre viejo ya no puede trabajar. 13 botones. Es mucho dinero, señor alcalde. Sigue siendo un robo. Ese niño tiene que ir a la escuela. Voy a ir a hablar con su abuelo para tratar de convencerlo. Pedrito, hay que llevar a tu abuelo al hospital. ¿Se va a morir, señor? Necesita que lo atiendan, Pedrito. Voy a pedirle a Fabricio que venga por él. Pedrito, no puedes quedarte solo. Los niños no pueden estar solos. Tienen que ir a la escuela con los otros niños. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Oh, señor, me gustaría ser capitán. ¿Sabes? Tienes que estudiar mucho, mucho si quieres ser capitán. Oh, sí, señor. Voy a trabajar mucho como Pelo de Zanahoria. ¿Conoces a mi hijo Pelo de Zanahoria? Sí, señor. Siempre me da comida para mí y para mi abuelo. Pero yo no me porté bien con él. Te lo juro, abuelo. Un día voy a ser capitán y voy a llevarte en mi barco junto con Pelo de Zanahoria. Oye, papá, cuando vuelva de vacaciones, ¿puedo ir con Pedrito a pescar? Con la condición de que saques buenas notas. Sí, lo voy a intentar, papá. Pero, ¿sabes? Es difícil. Hijo mío, la vida es difícil de por sí. Hay que esforzarse. Eso es ser hombre, ¿sabes? Es fácil decirlo. Sobre todo porque mi mamá Clara se molesta siempre conmigo. Tal vez por eso me porto mal, ¿no crees? Tienes que ser fuerte, hijo. Después, un día, cuando crezcas, vas a poder hacer lo que quieras. A veces siento que me falta tanto. Ahí están. ¡En fila de dos en dos! ¡Deprisa, Daniel! ¡Mario! ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Bingo! ¡Dije de dos en dos, no en cuatro patas! Bien, veo que la dedicación que les he pedido en sus estudios desde principio de año comienza a dar frutos, niños. Y por primera vez, Daniel no fue el mejor, sino Pico. ¿Yo, señor? ¿Está seguro? ¿Tengo la costumbre de decir mentiras? No, no quise decir eso, señor. Está bien. Bueno, veamos, Daniel. ¿8? Sí, Daniel, un 8. Está bien, pero puedes hacerlo mejor. Méndez, 6. Telle, 7. Durán, 6. Esteve, 6. Gómez, un 6 también. ¡Daniel! ¿Qué haces aquí? Vine por mi bufanda. El señor Garza me dio permiso. Bueno, ya la tienes, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué estás ahí parado? ¡Vuelve al salón de clases! Sí, señor. ¿Ya viste? ¡Pico orinó su cama a su edad! Estoy seguro que tú hiciste eso. Ahora sí ya me cansé. Ven a pelear conmigo si te atreves. ¿Pelear? ¿Con alguien que moja la cama? ¡Silencio! ¡Sauce! ¿Qué está pasando aquí? ¡Pico! ¿Qué haces con esa almohada? Pico mojó la cama y no quiere que lo acusen. No es cierto, señor. Daniel fue quien mojó la cama. ¡Miente, señor! ¡Oh! ¡Como siempre!
Pico, escribirá 100 veces. No ensuciaré la cama que tan amablemente me han proporcionado en el internado San Marcos. E irás a dormir al desván. No, señor, por favor. Le juro que... ¡Silencio! Daniel, apaga la luz. Quiero verlos a todos en la cama. Sí, señor. ¡Señores! ¡Señores! ¡Silencio, señores! En verdad deseo que disfruten sus vacaciones a fin de que vuelvan llenos de ánimo para hacer honor a la reputación del internado San Marcos. ¡Ya pueden irse! Buen día, señora Inés. Son los hijos del señor alcalde. ¿Está de permiso, señor Raúl? Sí, son vacaciones hasta para los militares. Después de tanto tiempo, qué alegría ver a nuestros padres, nuestro pueblo, nuestra aldea. Y las hermanas de los amigos que ahora son señoritas. Un mes sin verlos es tanto tiempo. Nunca sé a cuál de los dos debo besar primero para que el otro no se sienta celoso. Yo los dejo escoger. ¿Y tú, pelo de zanahoria? Para ti nada tiene importancia. Hasta parece que no. ¿Importancia? Tiene... De cualquier modo, cuando yo regreso, apenas si me besan. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Que alguien vaya a ver. ¿Eso fue lo que nos detuvo? Ese montón de púas fue lo que asustó a mis caballos. Y cuando tienen miedo se molestan y ya no caminan. Es imposible. Raúl, empújalo con el pie para quitarlo del camino. Mis botas podrían maltratarse. Se ve que usted no sabe nada de uniformes. Parece que es manso. Se parece al erizo. Es cierto, tienen un aire de familia. Sí, los dos tienen los pelos de punta. No soy un erizo. Soy pelo de zanahoria. No tendrás el nombre, pero al menos sí el carácter, hijo. Apenas te tocan, te erizas todo. ¡Ah!
Bueno, llegó la hora de decir que también estoy aquí. Se van a molestar por interrumpirlos y van a decir que estoy celoso. Y si no hago nada, entonces nadie me va a hacer caso. ¡Ay, mamá! ¡Qué lindo peinado! Ay, da gusto que los hijos nos hagan cumplidos. No se puede decir lo mismo de tu peinado, muchacho. Traes el cabello muy largo. Parecen púas. Cierto. Su muchacho parece un erizo. Además, entiende con esos animales. Adiós, que les vaya bien. Es verdad. Casi trae al erizo. Hasta lo besó. ¿Y me ibas a besar sin lavarte, cochino? No, claro que no, señora Pico. Jamás lo haría. ¿Oyeron eso? ¿No me puedes decir, mamá Clara? No es más que un mocoso sucio y se quiere hacer el original. ¡Oh, papá! ¡Te extrañé mucho! ¿Sigues llamando papá al señor Pico? Llámalo padre y solo dale un apretón de manos. Porque puedes sacarle un ojo con esas púas que tienes por cabello. Vamos, Hortensia. Calienta agua. Tiene razón, señora. Los viajes ilustran a los jóvenes, pero sobre todo los ensucian. Deja eso. Luego las recogeremos. No, papá. Me divierte hacerlo. De cualquier modo, luego lo tengo que hacer. ¡Ay! Ten cuidado. No la hagas enojar. ¡Pelo de zanahoria! Acostumbrado a que nadie me quiere. Pero que quieran más a la ganza es demasiado. ¡Uy, chispas! No quedaba más que secuestrar a Finita, porque mamá la quiere más que a mí. ¿Y qué haremos con Finita? La señora Pico se vengará y se enojará muchísimo. Creo que mi plano contempla ese pequeño detalle. Quizá la venda. O la exilia a un país lejano. No, mejor la vendo en la feria con las pieles de conejo de mamá. Hasta que encuentre una solución, la prisionera se quedará aquí escondida. Bueno, ya me voy. Esto pinta bien. Me pregunto qué sorpresas me tiene el día. ¡Quédense a vigilarla! Si no, mamá notará mi ausencia. Pelo de zanahoria está muy seguro de sí mismo. Cuando la señora Pico se entere de que Finita no está, se vengará y no lo dejará salir. Con el lazo que tiene en las patas no podrá caminar. ¿Finita? Ven, Finita. ¿Finita? ¿Finita? ¿Ah? ¿El zorro? No, pelo de zanahoria, otra vez él. ¡Pelo de zanahoria! ¡Pelo de zanahoria! Ay, qué raro. Siempre la pongo aquí. Mi caña de pescar. Olvidé recogerla. ¿Buscabas tu caña de pescar? ¡Chispas! ¡Yo no quiero ver eso! Dime, ¿has visto a Finita, sí o no? Habla y trata de decir la verdad. ¡Pelo de zanahoria está frito! ¡Ay, gracias, mamá Clara! Recordaste que iba a pescar con mi padrino. ¡Qué amable! Me trajiste mi caña.
se me cayó. ¡Fue horrible! Un lobo montés bajó, era muy feroz y brincó así. Y saltó desde el muro del jardín. ¿Un lobo? El único lobo que veo es un hombre lobo malo. ¡Habla! ¿Qué le hiciste a Finita? ¿Crees que haya sido un hombre lobo? Ahora entiendo por qué me dio tanto miedo. Me salvé y dejé a Finita su pobre suerte. Anda, ya vete. Después seguimos hablando. Saluda a tu padrino de mi parte. ¿Qué? ¿Lo deja ir? Y no olvides mis ciruelas, Claudia. ¡Ay! No ha de estar muy lejos. ¿La señora Pico quiere hacer mermelada? Es la temporada, padrino. ¿Le preparaste sus ciruelas? Esperan en el balcón. Pelo de zanahoria, un pajarito me dijo que si no viniste la semana pasada fue porque la señora Pico te castigó por mentir. ¿Qué puedo hacer? Ella quiere que haga tonterías para regañarme. Me defiendo como puedo, así que miento. No te preocupes, padrino. Ya tengo una semana de experiencia. La prueba es que estoy aquí contigo. Vamos, inténtalo de nuevo. Pescaremos un lucio. El pez no te esperará de por vida. Pues pase lo que pase, haces mal en mentir. Es un defecto muy feo e inútil porque todo acaba por saberse. Sí, pero ganas tiempo. El tiempo siempre te alcanza, pelo de zanahoria. Y entonces se cobra muy caro. Y todos se burlan de mí. Y mamá siempre me encuentra defectos. ¿Grandes? Y pequeños, tengo todo. Soy mentiroso, sucio, perezoso, terco. Y no es todo. Tengo corazón de piedra y ronco. Ay, soy enojón, quizá ese sea mi peor defecto. En todo caso, eso dice ella. Y también que nunca me corregiré. Cuando tus padres te encargaron conmigo, no debí devolverte. Seguiría siendo pelirrojo. No habría podido cambiar eso, pero serías feliz. ¿Sabes, hijo? Tu madrastra es mala contigo porque ella no es feliz. ¿No es feliz castigándome? Sí, sí, pero contigo solo tiene ese placer. ¿Te sorprende que sufra porque no sabe cómo ganarse el cariño de su hijito? ¿En serio? Eso nunca se me hubiera ocurrido. ¿Sabes, padrino? A veces le hago travesuras porque me molesta mucho. Mamá me dejó ir a pescar contigo porque sabía que iba a llevarle ciruelas. Y yo le hice una travesura porque creí que tal vez no se sabría. Me lo imaginé. Ganaste tiempo. Ahora vete a tu casa antes de que te castigue otra vez. Y no olvides, pelo de zanahoria, que solo tú, con tu fuerza y tu carácter, puedes cambiar las cosas. Nos hizo correr todo el día. No puedo más. ¡Yujú! ¡Matilde, Remy! Vine a soltar a Finita. Vamos, hay que llevarla. ¿Qué? ¿Sabes, Matilde?
Para ser sincero, no estoy celoso de Finita, en serio. Me la llevé para hacer sufrir a la señora Pico. ¡No es mi culpa! ¡Me muerde la nariz! ¡Milagro! El señor Pelo de Zanahoria al fin nos honra con su presencia. Vayamos al fondo de esa historia de lobos. Si piensa que creí una sola palabra de ese cuento, se equivoca. ¡Ay, mi pobre Finita! Al fin apareces. ¿Tú me la trajiste, Pelo de Zanahoria? Me equivoqué, mamá. No fue un lobo. La encontré en el camino con el ganso blanco de Matilde. Está bien, hijo. Pensaste que me haría sufrir perder a Finita. Este niño cruel tiene alma después de todo. En fin, olvidemos esto. Ya regresaste, ¿qué es lo que cuenta? Vaya, qué ricos pescados trajiste. Eres lindo cuando quieres. ¡No lo hice adrede! ¡Lo juro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Auxilio! Ahora entiendo por qué no picaba. ¿Pero qué necesidad de hacer tanto escándalo? ¡Déjame ver! Pero si no es nada, déjame sacarlo. ¡Ay, cómo sufro! ¿Pero qué le está pasando a la señora? ¡Que me dejes quitarle! Y vaya que tiene público la señora Pico. Se lastima un dedo y todos lo saben. Y claro, como siempre es culpa de Pelo de Zanahoria. No se preocupen, no fue nada. Miren. Pero qué susto nos dio, señora Pico. Sí me lastimaste, hijito. Pero no te lo reprocho, no fue tu culpa. Pero si ya te dije que lo olvides, que te perdono. ¿Me crees tan malvada? Deja de llorar, hijo. Fue solamente el susto. Tuvo suerte, Pelo de Zanahoria. ¿Por qué? ¿No lo castigó su madrastra? No lo castigó. Oye, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacerle eso a un automóvil tan bonito? Con permiso. ¡Estupendo! Es el primer automóvil de Chitri. Qué bien se debe estar adentro, ¿verdad, señor Visconde? Tuve Pelo de Zanahoria. Siento que te mueres de ganas. ¡Adiós! ¿Se puede llegar lejos en un auto? Ya lo creo. Mañana voy a ir a París. ¿A París? Yo también voy a ir a casa de mi tía. Pero yo iré en diligencia. ¿Te gustaría ir en el auto conmigo? Sería el sueño de mi vida, Visconde. Pero quizá mamá Clara no esté de acuerdo. Yo me encargaré de eso, pequeño. ¡Oh, yo sé falto! No hace tanto frío, señor Visconde. Cierto, pero en auto hay que enfrentar lluvia, viento, granizo y qué sé yo. Fermín, traiga el traje de Pelo de Zanahoria. Te presento a Jorge, nuestro chofer. ¿Señor?
Solo llámame Pelo de Zanahoria. Como guste, señor Pelo de Zanahoria. Me encanta conducir, pero es más prudente viajar con un buen mecánico. El maletín. ¿Dónde dejé el maletín? Aquí está, señor Visconde. Gracias, pequeño. Ponlo cerca de ti. Contiene papeles muy importantes para mi notario. ¡Viva la velocidad! Estos caminos son pésimos. Nada que ver con las avenidas de París. Oh, oh. Oh. Ay. ¿Qué significa este mar de borregos? Es el rebaño de Paco. ¡Paco! ¿Ya me viste? Deberían prohibir los caminos a estas criaturas del campo. Me da gusto verte, Pollux. Abran paso al automóvil del señor Visconde. Odio estar en el campo. ¿Viste? Camina solo. Su máquina nos aplastará a todos, señor Visconde. Abra paso al progreso, Paco. Ya le llegará también a sus animales, recuerden. ¿Ves? Ya les llegó. Adiós, Chitri. ¡Viva París! París, fuego sombrío, pura estrella. ¿Has leído a Víctor Hugo, Pelo de Zanahoria? ¡Sostén el volante, Jorge! Eso trato, Visconde. Mire, señor Zanahoria, una ponchadura. Seguramente fue el clavo de una herradura. El progreso sería tener caminos diferentes para caballos, borregos y automóviles. No pensé que fuera tan cansado. ¿Es muy duro? Déjame intentar. ¿Quiere que lo remolquemos, señor Visconde? ¡Qué éxito! ¡Nos aclaman como héroes! ¡Oh! Una gota de aceite y no se notará. ¡Vean! Ya se descompuso. La gloria es pasajera. La gota de aceite desbordó un poco. Habrá que esperar. Oh, aprovecharemos para comer en ese albergue. El maletín. Qué distraído soy. Ve por él, Pelo de Zanahoria. Está muy sabroso, ¿verdad? Sí, señor Visconde. El plato del día y su mejor champaña. Sí, tienes razón. Marcelino, hay que festejar esto. Nos lo merecemos, ¿no te parece? ¡Qué rico chocolate! ¡Ah, salud! ¡Pelo de Zanahoria! ¡Ellos empezaron! ¿Y esto? ¿Estamos lejos de París? Faltan 6 horas de camino. Es hora de partir. Siento que olvido algo. No sé qué es. ¡Oh, la comida de Jorge! Vamos a París, Pelo de Zanahoria. ¡Ay, su maleta! ¡Voy por ella! Buen provecho, señores. ¿Debe costar caro aquí? ¿Cómo vamos a pagar todo, Marcelino? Con dinero, como todo el mundo. Se te olvida que somos ricos. Pásame la maleta. ¡Ah, esto parece caja fuerte! Dámelo. Yo sé de cajas fuertes. Ahí está. Un juego de niños. Oye, no seas mentiroso. Dijiste que tenía dinero. ¿Y dónde está? Yo solo veo papeles aquí. Fue el pelirrojo. Vamos. Tengan cuidado. Están buscando la salida, señores. ¡Nos acaban de robar nuestro maletín! ¡Maldición! ¡Se están yendo! ¡Tome! ¡Aquí está la cuenta! Adoro la conducción deportiva. Es tan vivificante.
Hermana París, yo los oí. Cuando pienso en todo lo que arriesgamos para poder robar ese botín. Tú, lo que yo arriesgué, al menos podías vigilar ese maletín. Papeles, solo papeles y ni un centavo. Detente, ¿estás loco, Enrique? Tenemos que cambiar ese maletín por el nuestro, exactamente como lo hizo el chico, ¿entiendes? ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? ¿Tenemos alas? ¡Ay! ¡Qué curioso que nos siga esa diligencia! Aconsejo al señor Visconde dejar atrás ese vehículo anticuado. ¡Están acelerando! ¡Alcáncelos! ¡Demuéstreles que una diligencia bien vale su chatarra! Pero esto es lo más que corre. Por poco me paso de la parada. Estamos arruinados. Espera, no está dicho todo. Listo. Señor Visconde de Chitry, mansión de Chitry. Es el viejo. Tiene una dirección en París. Pelo de zanahoria, casa de la señora Fernanda Pico, calle Durantín, número 46. Qué bueno es saber leer. ¿Será por eso que él es el jefe? Qué bonitas calles empedradas. ¿Vieron esa diligencia sobre rieles? Son tranvías. Dejaremos a Pelo de Zanahoria en la casa de su tía. Sí, señor. Espero no retrasarlo, señor Visconde. Visita con el notario es mañana a las 5. Tengo tiempo de sobra. Entonces tengo una idea de qué hacer. ¿Podría visitar la Torre Eiffel conmigo mañana? Sí, me daré el gusto de volver contigo, Pelo de Zanahoria. Lástima, está muy justo. Por más que sea costurera, no puedo evitarlo. Puedo ponerme mi ropa vieja, tía. Si tuviera tiempo, te haría un traje, pobrecito. Tu madrastra debió pensarlo. No se sale a diario con un visconde. No es muy grave. Ella dice que el hábito no hace al monje. Y el visconde ya me conoce. ¡Ahí están! ¡Ya voy, señor visconde! Debo irme, tía. Ten cuidado con los chiflones en el auto. Y sé bien educado. ¿Quieres goma de mascar para el camino? ¡No hace falta, tía! ¡Gracias! Buenos días, pequeño. Buenos días, señor Visconde. Buenos días, Jorge. Buenos días, señor Zanahoria. ¿Qué le pasa a la cerradura? Bueno, mientras iremos a ver la Torre Eiffel. No hay duda de que el día comienza mal. ¡Mírenlos! ¡Allá va, Marcelino! Vamos a pensar. ¿Que la Torre Eiffel no está del otro lado? Aquí usan ropa de fiesta todos los días. En el campo se verían ridículos, pero esto no es el campo. Siento anunciar al señor Visconde que tendrá que acudir a un cerrajero. ¡Estoy muerto! ¡Sueño! ¡Es el auto ahí abajo! ¡Abajo! ¿Abajo? ¡Pero si acabamos de subir! La Torre Eiffel, Pelo de Zanahoria. 300 metros de altura. Un récord mundial. Y 7.000 toneladas de hierro. Hijo, te encargo el maletín por ser el menos distraído de los dos. Oh, siento mareo al revés. ¡Los veo! ¡Están ahí, en la caja! Marcelino, no me digas que tendremos que escalar todo eso. Alcanzaré el elevador del Visconde. No es un niño, es una cebra. No soporto las alturas. El elevador me ganó. ¡Perdón! ¿Qué les pasa? ¿Cuál es la prisa? ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Basta! Si no saben subir, es mejor que bajen. Lo siento, pequeño. No te pasó nada. Es lo importante. Faltaba más. Cuando dicen que los parisinos son nerviosos, se quedan cortos. ¿De dónde vienes, Pelo de Zanahoria? ¿De un tornado? Las escaleras estaban congestionadas, Visconde. De ahora en adelante tomarás el elevador. Es mejor. ¿Y? No lo entiendo. Yo sí. Te equivocaste otra vez. ¿Dónde está ese maldito niño? Seguramente subiendo. Faltan dos pisos, pero irá sin mí porque a mí todo me da vueltas, Marcelino. Tengo miedo. No pienses en el vacío. Piensa en el dinero. Esta vez no escapará. Nunca pensé que París fuera tan inmenso. ¿Cómo se ubica la gente? Existen barrios como pueblitos. Aquí no es como Chitry. Con tanta gente y curiosidades no hay forma de aburrirse. Esto es vida. No te fíes de las apariencias. Muchas veces la vida es más dura aquí que en nuestro pueblo. Mira el Sena. Y el Gran Palacio. Son bellos, ¿verdad? Me gustaría vivir aquí, pero no me gustan esos edificios donde viven uno encima del otro.
¿Cómo hacen para tener gallinas, conejos y un jardín? Ahí está el maletín, en sus pies. Me siento mareado, no me dejes. Piensa en otra cosa, vacíate. ¡Vente! ¡No! ¡Oh! ¡No están! ¡Desaparecieron! 1650 escalones subidos en balde. La gente de aquí no es tan amable como en casa. El carburador, señor Visconde. Espero que Jorge lo sepa arreglar. Mientras tanto, estamos en el puente... No se ve tan nuevo. En realidad es el más viejo de París. Es alto, ¿viste? Oye, así no se baja. Es inútil traer su maletín. Debemos deshacernos de él. ¿Eh? Esas inmensas bóvedas son impresionantes. ¡Hola! ¿Por qué no me contestan cuando saludo? No puedes saludar a todo París. Por lo menos las palomas son más civilizadas. Es la vida moderna. Tardaron siglos en construir Notre Dame. La perfección no es cuestión de un día. Arriba, saludaremos a Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? La campana mayor es colosal. Cuando la fundieron hace 200 años, las damas del reino arrojaron sus joyas de oro y plata en el bronce caliente. Por eso su timbre es magnífico y... ¿Qué pasa, Visconde? Creo que calculé mal mis fuerzas. Le ayudaré a bajar. No, no, tú sigue la visita. Te espero en el atrio. Oye, déjame el maletín. Ya se fue. Uno esperaría encontrarse a Quasimodo. ¿Habrá existido? ¡Ah! ¡Oh! Hola. Solo es una piedra, pero de todos modos no es acogedor. Hay gente que le gusta el riesgo. Señor Pelo de Zanahoria, ¿dónde está? Cállate, dame el maletín. ¡El maletín! ¡Oh, Pelo de Zanahoria, resiste! ¡Ay! ¡Ah! ¡Billete! ¡Oh, recorchones! ¡No se los daré! ¡El Visconde me dejará! ¡Eso es, imbécil! ¡Visconde, auxilio, señor Visconde! No entendió ni modo. ¡Enrique, arrojó el maletín! ¡Asqueroso! ¡Ya déjalo en paz! ¿Ya dónde vas? ¿Estás bien, pequeño? Venga rápido, Jorge. Hay que detenerlos. ¡A ver cuándo vuelven a arrojar objetos sobre la gente, señores! ¡Vámonos! ¡Espere! ¡Ese maletín es nuestro! ¡Qué suerte que envíen a nadie! ¡Vamos a la comandancia! ¡Señor Visconde, venga rápido! Seamos claros, Visconde. ¿Le pertenece o no? Le repito, es mi maletín, pero no es mi dinero. Y me gustaría saber dónde están los papeles de mi familia. Nunca hemos visto ese dinero, tampoco. Entonces, ¿por qué querían quitármelo, ladrones? Espera, niño. ¿Qué hacías con tantos millones? Pensé que eran los papeles del Visconde. Ajá, vamos a encerrarlos a todos para refrescarles la memoria. Por aquí, si gusta seguirme, señor Visconde. ¿Una celda? ¡Hacerme eso a mí, el Visconde de Chitri! ¡Es inadmisible! ¡Inadmisible! Creo que pasaremos aquí toda la noche, si mi madrastra me viera. Encontré estos papeles bajo el puente. Parecen importantes. Este está firmado por el prefecto. Señor Visconde de Chitri, le confirmamos nuestro apoyo. Es el Visconde de Chitri. Pelo de Zanahoria comenzaba a preocuparme. ¿Te divertiste? Sí, tía. Cuéntame, ¿cómo estuvo la visita? Bueno, un poco cansada al final. Ah, provincianos. ¿Cómo se ve que no están acostumbrados a la vida parisina? Qué bien se está aquí los tres juntos. Todo es tan tranquilo. Hasta diría que demasiado. ¡Ay, tengo algo! ¡Sí! ¡Es un lucio! ¡Es enorme! Oh, ¡cuidado! ¡No jales tan fuerte o romperás el hilo! ¡Aflójale, hijo! Sí, así es. Muy bien. Acércalo a la orilla. Lo sacaremos con la red. ¡Estupendo! ¡Pesa al menos 3 kilos! ¡Ah, oh, el pillo se nos escapó! Es la primera vez en mi vida que veo algo así. ¿Decepcionado, hijo? Algo. Por fin iba a dar de qué hablar. ¡Ay, miren! ¡Miren lo que viene allá! ¡Por aquí hay una gruta! Es el lugar idóneo para acampar. ¿Y si encendemos una fogata para calentarnos? Estaría bien. Ayúdame. Claro que mis cerillos se apagaron. Gracias, Emilio. Eso me recuerda a mi juventud. ¿Te acuerdas, Emilio, de esas salidas a pescar que duraban todo el día? Recuerdo que tu madre nos acompañaba. ¿Mi verdadera mamá? Sí, cuando Susana estaba aún con nosotros, nos gustaba venir al río con tu padrino. Cenábamos bajo las estrellas y tú, Pelo de Zanahoria, dormías en los brazos de tu madre.
Todo eso es tan lejano ahora. ¿Recuerdas cuando la barca se hundió? ¡Qué historia! Susana tuvo que lanzarnos una cuerda y... Mira a tu hijo. Duerme como un lirón. Mamá Clara siempre dice que estoy en las nubes. Ahora es cierto, ahí estoy. Te lo desamoria. Pero es mamá. Mamá, mamita querida. Qué gusto me da verte, hijo mío. Qué bella eres. Pero tan ligera como el aire, no puedo tocarte. Pertenezco a otro mundo. ¿Y yo también estoy muerto, mamá? No, pelo de zanahoria, tú estás vivo, pero hoy nos permitieron vernos. Ven, vamos a sentarnos. Si supieras cuánto te he visto todos los días desde las nubes, tu vida no siempre ha sido fácil en tu nueva familia. Es cierto, pero estaría bien si no existiera mamá Clara. Tú que estás en el cielo, ¿no podrías hacer algo para que fuera más amable conmigo? Pelo de zanahoria, no soy un hada. ¿No hay nadie que pueda ayudarnos en este inmenso cielo? La señora Pico no es tan mala. Créeme, hijo, para entrar en un corazón, aún el más duro, siempre existe una puerta. No debo tener la llave adecuada. ¿Estás dispuesto a hacer un esfuerzo por encontrarla? Siempre esfuerzos. A la única que nunca le pidieron un esfuerzo es a la señora Pico. Precisamente, si no pones de tu parte, las cosas no cambiarán nunca. Bueno, lo intentaré. Solo espero que no se dé cuenta. Te ayudaré, hijo mío. Cuando lo necesites, estaré cerca de ti y te aconsejaré. Ahora vuelve a casa y piensa en lo que podrías hacer. Es por ahí. Hasta pronto, querido. ¿Tan pronto? Pero, mamá... Aconsejarme es bueno. Pero creía que en el cielo los deseos se cumplían. ¿De qué sirve si no? Pelo de zanahoria, si no tienes nada que hacer, cambia la paja de los conejos. Ni tiempo de respirar. Esto es el infierno. ¿El infierno? ¿Sabes siquiera lo que es eso? Es cierto, exageré un poco. ¿Y bien, hijo? ¿Echas raíces o sigues soñando? Ya voy, mamá Clara. ¡Cierra bien la puerta! Hace falta un milagro para cambiarla. ¡Cuenta con nosotros! ¡Estupendo! Hace tiempo que sueño con ir a la Tierra. Sí, ¡qué suerte tenemos! No se alegren tan rápido. Es una primera misión difícil. Pelo de zanahoria y la señora Pico no deben darse cuenta, ni nadie. ¡Claro, claro! Mamá dijo que estaría cerca de mí cuando la necesite. ¿Dónde está? Debería estar siempre aquí. Oh, el viento se alza. ¡Ay, qué duro! Es tierra, es normal. ¿De dónde están nuestras aureolas? ¡Allá! No se ve mal la tierra. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bien huele la tierra! ¡Cuidado! ¡Ahí está pelo de zanahoria! ¡Qué raro! La tempestad no duró ni 2 minutos. ¡Pirata! ¡Ven, vamos a dar una vuelta! ¿Viste su cabello? ¡Y sus pecas! ¡Qué curioso! ¡Déjala tranquila! ¡Llamará su atención! ¡Mira sus alas! ¡Son iguales a las nuestras! ¡Mejor di que parecemos gansos! ¿Qué le pasa a Finita? ¿Está loca? Veo olas, parece el mar. No seas tonto, es el viento sobre los cultivos. ¡Ay, qué música tan infernal! Sí, ¡qué renuncio! Está bien, pirata, ya entendí. Pirata, me pregunto cómo haces para que mamá Clara te quiera. Si pudieras explicar. ¡Mira! Es mi mamá, la verdadera. Cálmate.
Dime, pelo de zanahoria, las cosas no parecen avanzar. Me gustaría darle gusto a mamá Clara, pero creo que nada le gusta. ¿Qué harías por mí? ¿Por ti? Recogería todas las flores del campo. Bueno, ya ves cómo tienes ideas. Pero sería ridículo darle flores a mamá Clara. Nadie le lleva nunca. Razón de más, será una sorpresa. ¿Mamá? ¿Qué te parece esa idea? Tienes razón. Me equivoco al decir que no le gusta nada. Ya verás, le haré un ramo digno de un hijo. Pero solo de un hijo adoptivo. No sobran las flores por aquí. ¡Ah! Me pareció ver una. ¡Ah! Gaetano, déjalo cortar tranquilo. Perdón, me adelanté. Ven a ver, Fabián. Hay cientos de flores. Pondré el ramo en el hocico del perro para que lo encuentre. ¡Shh! Los animales oyen todo. Ve las orejas tan largas que tiene. Qué suerte tuvimos de encontrar ese ramo. ¿De dónde vendrán estas flores? ¿No viste a nadie? ¿Está usted bien, Constantino? ¿Bien? Está bromeando, señor Pico. Venga a ver el tornado. Arrasó con mi jardín. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué lindo ramo! No había visto nada igual desde que nació Ernestina. Espero que no haya costado caro. Es muy hermoso, pero qué idea tan estúpida de poner puerros, ajos y cardos en un ramo tan bonito. No se le puede dar gusto. ¿Ernestina? ¿Ernestina? ¿Fuiste tú, querida, quien me trajo ese magnífico ramo? ¿Un ramo? ¿Qué ramo, mamá? El ramo espléndido que está en mi recámara. ¡Agata! ¿Sí, señora? ¿Sabe de dónde vienen esas flores, mi querida Agata? No, señora. Tal vez fue Papá Antonio. ¿Antonio? ¡Oh, qué tonta soy! ¡Claro, fue mi querido Félix! Quiero ver su cara cuando sepa que... ¡Ahí viene! ¡Oye! ¡Mamá! ¡Pelo de zanahoria! ¡No! ¡Félix, qué sorpresa! ¡Mamá, la puerta! ¡Ten cuidado con mis estampillas! ¡Qué delicado detalle para tu madre! El ramo es espléndido. ¿El ramo? Sí. Te gusta complacer a tu madre, ¿verdad? Sí, claro, pero yo no fui. ¡Qué encantador! Toma, querido, esta recompensa te la mereces. No, mamá, eres muy amable, pero yo no... No, no me agradezcas nada, es para tu alcancía. ¿No te da gusto? Sí, estoy fascinado, mamá. En el jardín de mi padre las lilas florecen y los pájaros del mundo vienen a anidar. Estás más alegre que un ruiseñor, Clara. ¿Sucede algo? ¡Ah, Antonio! ¿No te imaginas qué hermoso ramo me regaló mi adorado Félix? Sube a ver a nuestro cuarto. Hay rosas, gladiolas, azucenas y flores silvestres. Han de ser del jardín de Constantino. Le acaban de robar todas sus flores. ¡Figúrate! ¡No es posible! ¡Félix! Qué bueno que me avisaste de la que me salvé. Oh, pobre Félix. Pero, mamá, ¿quién cortó las flores del jardín? ¿Mamá? Félix, ¿enloqueciste? ¿Cómo te atreves a cortar las flores de Constantino? ¡Qué error cometí! Me hubieras dicho que era un jardín. No pensé que estuviera prohibido. Las flores son para cortarse. Oh, los humanos son más complicados de lo que parece. Le dio mucho gusto ver el ramo. Claro, antes de enfadarse. Debería comprarle algo bonito. Pero mi alcancía está en serio. ¿Recuerdas la granja de los Vernon, pelo de zanahoria? ¿Qué dices? No te vi llegar. ¿La granja de los Vernon? Está en ruinas, mamá. Me gustaría verla. Tengo muchos recuerdos de ese lugar. Lleva la leche a casa y daremos una vuelta por ahí. ¿Quieres? La leche puede esperar. No está lejos. Está atrás del gran álamo. ¿No? ¡Qué raro! Se aleja de la casa y empieza a gesticular solo. ¡Qué mosca le picó! Esto amerita que averigüe un poco. Me gusta este camino en el bosque.
Sigue siendo tan bello como antes. Mamá, ¿cuánto tiempo te quedarás en la tierra con...? ¡Ay! Está empeorando. ¡Oh! Todo cambia. Cuando era pequeña, esto estaba lleno de pollos, perros y niños. Y en esa granja había una prensa. La prensa ya no está, ¿sabes? Toneles y botellas viejas. Ven, mamá, vamos a verlo de cerca. Está completamente alucinando. ¿Cree ver a su madre? Fabián, ¿ves lo que yo detrás del pino? No es cierto. Siempre tiene que estar metiendo sus narices. ¡Ay! Eso les pasa a los curiosos. Ay, ¿Qué me pasó? Ay, mamá, qué buena idea. Bien reparados, podré venderlos en el mercado. ¿Qué opinas? Es increíble. ¿Eres tú, Félix? ¿Qué haces ahí? Uy, es la tercera rama que me golpea. ¡Ah, qué cara tienes! ¿No te pasó nada? Tú eres el que anda mal. ¿Yo? Sí, ¿cómo no? ¿Hablas solo? ¿Te agitas? ¿Quieres ver a tu madre? Es como lo del ramo. ¿No tendrás algo que ver en eso? Nadie te obligó a aceptar una moneda en mi lugar, avaro. Hablando de plata, ¿cuáles son los toneles que quieres vender en el mercado? Escucha, Félix, quiero que quede entre nosotros. Hace más de una hora que Pelo de Zanahoria fue por la leche. Siempre regaña a Pelo de Zanahoria, señora Pico. Pero Félix tampoco ha vuelto. Apenas entre los dos podremos repararlos. Así que hice bien en seguirte. Hay que terminar a tiempo para ir al mercado. Ahora regresemos. Gracias por tu ayuda, Félix. Es normal entre hermanos. Compartimos todo. Todo va demasiado bien desde hace dos días. Los dos se entienden de maravilla. Sí, ya no tenemos nada que hacer. Si eso sigue, nuestra misión será un fracaso. ¡Ven a ayudarme, Félix! ¡Félix! Estoy fermentando como el vino. De aquí a que seas potable, faltan 20 años. Más respeto para tu hermano mayor. ¡A trabajar! Espero que saquemos 20 centavos por pieza. ¿20? ¡40! ¿Viste cuánto trabajo solo para limpiarlos? Seguro, pero siguen siendo toneles viejos. Aún vacíos pesan mucho. No llegaremos a tiempo al mercado. ¿Cómo se complican los humanos? Le hubiera pedido su carreta al padrino. Trabajar es muy duro y robarlo es muy bueno. No puedo creer que sean ángeles guardianes. ¿Qué? ¿Dónde está? Podrían ayudar a esos niños en lugar de descansar en su casa. Sí, Susana, eso es lo que íbamos a hacer. Estamos reponiendo fuerzas. Félix, ¿por qué corres así? No soy yo, Pelo de Zanahoria, eres tú. Te juro que no. ¿Bromeas? Porcelana del Mosh. Dos platos por el precio de uno. ¡No se pierda esta oferta! 20 centavos por tonel. 20 centavos solamente. ¡Botellas de oferta! Grita un poco tú también. ¿Para qué? Hace una hora que esperamos clientes. Buenos días, niños. ¿Tratan de ganarse la vida? Eso quisiéramos, señor Visconde. Puedo fotografiarlos en medio de sus toneles. Miren. ¿Fotografiados? ¿Aquí? ¡Ay! ¡Ay, estupendo, señor Visconde! Bien, amigos míos, están en la caja. Es milagroso. No, es moderno. Ya vieron, 20 centavos el tonel, es un regalo. Hasta luego, muchachos, les avisaré cuando esté impreso. Aprovecho para comprarles dos botellas, chicos. Para ser de oferta, tienen buena cara. Escuchen, yo les compro tres para mi vino casero. ¿Todo eso para ti? ¡Esperen, no empujen! ¿Viste? Vendimos todo en un suspiro. Sí. Tienes razón, debemos aumentar el precio. Ahora somos ricos. Fabián, acaban de robarle el dinero. Oh, el dinero. ¿Tú lo tienes, Félix? ¿Tú lo tenías ahora? No sabes lo que te espera, canalla. ¡Deténgalo! ¡Rompió mis platos! ¡Rompió todos mis platos! ¡Deténgalo! El dinero vuela.
Aunque rompiéndolo todo, ¿no es así? Alguien me robó, te lo aseguro. Mira, tonto, ahí está el dinero. Luego no sé dónde tengo la cabeza. Buenos días, señora Pico. Están buenos los toneles de sus hijos. Adiós. ¿Los toneles de mis hijos? ¿Qué quiere decir con eso? Este combina con los ojos de mamá Clara. No está mal. Ay, ¿viste este álbum de estampillas? No, olvídalo. Apenas alcanza para comprar un chal. Dijimos que compartiríamos todo. Recuerda, es lo normal entre hermanos. Este Félix va a estropearlo todo. De todas formas, el álbum cuesta demasiado. ¿Y? Eso no importa, tengo derecho a mi parte. Mira, Julio Verne, se ve muy interesante. La vuelta al mundo en 80 días, no lo conozco. ¿Ya lo ves? Dame mi dinero y toma este libro. Mamá puede esperar hasta Navidad. Yo compraré este álbum de estampillas y unos caramelos. Yo tengo muchos libros así. Habrá que aumentar los precios. Pero Julio Verne es estupendo. Estamos para ayudar a Pelo de Zanahoria, ¿sí o no? Tienes razón. Esta vez hay que recurrir a lo grande. ¡Uno, dos, tres! ¡Mira! ¡Qué linda! ¡Le va a encantar! ¿Encontraron algo, señores? Esto y unos caramelos. ¿Cuánto cuesta esta caja? Te la dejo en 3 francos. ¡Oh, es un milagro! ¡Me alcanza! No, gracias. Tengo mucho. Ahí está mamá Clara. Esconde tus caramelos. Supe que fueron a vender toneles. ¿Qué toneles? ¿Qué significan esos secretos? Vayan a la casa. Tengo 2 cosas que decirles. Toma, mamá Clara, y no te preocupes por las barricas. ¿Qué es? Solo quise darte un regalo. Perdón, ¿qué hicimos? ¡Qué cínico eres! Esperen, ¿prepararon todo eso para comprarme un regalo? Así es, por eso no te dijimos nada. En verdad. Oye, miren, es encantador. Pero, ¿por qué quisieron darme un regalo? La idea fue de Pelo de Zanahoria. Nunca te había regalado nada, mamá Clara, y pensé que te daría gusto. Y yo que pensaba llamarles la atención, me dejaron sin habla. ¿Qué es eso, querida? ¿Cambiaste de joyero? ¿No te parece bonito? Ah, si tú lo dices. Es un regalo de Pelo de Zanahoria. Fue muy lindo. Lo encuentro cambiado desde que se junta con Félix. ¿Con Félix? ¿Estás segura, Clara? Me doy cuenta de que he sido muy injusta con Pelo de Zanahoria. En el fondo, lo conozco mal. Nunca es tarde para recapacitar, querida. Ahora es hora de dormir. ¿Le gustan los sombreros, señora Pico? Acaban de llegar. Sería tiempo de cambiar esa vieja gorra, Pelo de Zanahoria. ¡Uy, qué diferencia! Mírate en el espejo, hijo. Soberbio, estás irreconocible. Tampoco yo me reconozco. Nos lo llevamos, señora Soto. Te ves como todo un joven de buena familia, ¿no es así? Sí. No estás acostumbrado a que te consienta, pero ya verás que eso va a cambiar. Empiezo a arrepentirme de haberle dado el regalo. Por favor, Pelo de Zanahoria, ten paciencia. ¡Qué feliz está! Da gusto verlo. Gracias, mamá Clara. Muchas gracias por preocuparte por mí. Buenos días, señora Pico. ¡Qué sombrero, Pelo de Zanahoria! No podemos dejarlo con esa pantalla en la cabeza. Siento que nos necesita, Gaetano. Hay que esperar el momento adecuado. Es usted demasiado amable, señor Visconde. ¡Estupendo! Nos van a fotografiar frente a la casa. Pelo de Zanahoria, por favor. Eso debe pesar mucho, señora Pico. Los llevaré. No, se lo agradezco, pero estamos a un paso. Ven, mamá Clara. Nunca te has subido a un automóvil. Razón de más, señora Pico. No va demasiado a prisa, espero. Iremos muy lento. Admite que es increíble, mamá. Sí, Pelo de Zanahoria. Me da vueltas la cabeza. ¡Ah! ¡Oh, no quiero pasar! Van 2 veces que pasamos cerca de la casa. ¡Ahí voy! ¡Oh, tu sombrero! ¡Pelo de Zanahoria! ¡Tu sombrero, Pelo de Zanahoria! Es tarde, ya no está, señor. Está arriba, sobre la granja. Es una lástima, con lo bien que te quedaba. Debo recuperarlo. Iré por él, mamá Clara. Pero está muy alto. Quédate. Está loco. Se caerá. Pelo de Zanahoria, no seas imprudente. Compraremos otro nuevo. El techo está resbaloso. ¡Baja enseguida!
Te juro que los automóviles son más rápidos que nosotros. Teóricamente es imposible. Además, atrapaste el sombrero. Aproveché el viento, pero por poco me atoró un ala. ¿Estoy soñando o qué? Entonces no sabes volar. ¡Dios mío! Espero que nadie esté herido. Oh, Dios, pensé que te romperías los huesos. ¡Qué susto! Pero recuperé el sombrero. Mi pequeño, eres un ángel. ¿Me haces un lugar, pelo de zanahoria? Oh, mamá, está... Shh, mira hacia el frente, hijo mío. Pelo de zanahoria, deja de moverte y mira la lente. Mira cómo sonríe pelo de zanahoria. Es normal, hoy tiene dos madres. Cuidado, no se mueva nadie, por favor. Espérenme, quiero aparecer. Padrino, date prisa. ¿Están todos? Atención. Vamos, Fabián. Uno, dos, tres. ¡Oh! Pelo de zanahoria, despierta, hijo. Mi vida está lista. ¿Viste bien? Oye, ¿crees que los sueños pueden transmitirnos mensajes, padrino? Lo cierto es que nos ayudan mucho a ver mejor en nosotros mismos.